de coisa lá fora. Ser esa persona que pintore su cuadro ahí, decirle que no son personas gratas en este pueblo, escribirlo en todas las esquinas y decirle al padre que el padre es lo mejor que ha venido a esa iglesia, donde ha hecho la iglesia que se estaba cayendo y la ha puesto en un sentido, ya vamos a decir, de gran prepotencia local, que viene haciendo un grupito de 6 personas en este pueblo. ¿Cuánto? 6 personas. Lamentablemente, esto que se está dando en el día de hoy es un knockout para la parte que está en contra de la iglesia. ¿Está usted dispuesto a llegar Padre Johnny y hacer lo que sea? Estoy dispuesto, mi familia, mis hijos, yo y todo el mundo, ir donde vayamos, donde vaya el padre, donde vaya la iglesia, porque este es un pueblo que totalmente es un pueblo católico. Muchas gracias. Yo me siento parte de esta lucha. Y déjame decirle que esto legalmente tiene su base también, porque fue aprobado mediante resolución en el Ayuntamiento Municipal por el Consejo Municipal pasado. Esta es una lucha de pueblo, no es una lucha del Padre Johnny, no es una lucha de una persona en particular, sino de todo el pueblo, que entiende que esos murales, obra de arte, pero estaban en un sitio equivocado. Es cierto que desde el año 1998 ya la resolución estaba para que ese cuadro fuera quitado de ahí. No tengo información. Está bien hecho quitarlo. La información que yo puedo darte es de la gestión municipal pasada, cuando un grupo de feligreses, en la persona del padre Johnny, hizo la solicitud y fue aprobado por todos los regidores. Muchas gracias.